tardes, bienvenidos un día más aquí al canal. En el vídeo de hoy lo que os traigo va a ser la nueva deco de verano. Ya tenía muchísimas ganas de enseñar este vídeo, perdonadme porque me retrasé bastante. Yo ya la tenía hecha ya de hace, pues a lo mejor 15 días, pero lo que pasa es que me faltaban algunos detallitos que no lograba encontrar y por lo tanto lo fui dejando y es que tengo que enseñarla ya porque si no ya voy a tener que enseñarla de otoño en vez de la de verano. Y bueno, pues nada, daros las gracias por estar un día más aquí conmigo. Yo espero que os guste, si os gusta quedaros a ver el videíto completo, compartirme el vídeo, amigos, que eso me va a hacer mucho bien. Y nada, dicho todo esto, que tengáis un lindo día y comenzamos. Vamos ya con la deco de la chimenea. Y lo primero que vamos a estar poniendo es la corona que hicimos en un DIY, que me parece súper, súper bonita, amigos. No sé, me encanta esta corona, estoy enamoradita perdida de ella y va a ser lo primero que vamos a poner. Ahora voy a estar poniendo este coral, bueno, coral, falso coral de mentira, que hice el año pasado, es un DIY mío. Hice dos de estos, así más larguitos y bueno, con menos ramificaciones. Y luego hice el otro blanco más pequeño y más tupido, que os enseñé ya en otras fotos. No sé si en vídeos, creo que no, creo que os lo enseñé por Instagram. Entonces, vamos a estar poniendo este, que lo pinté en mint. Y no sé, me gustan muchísimo estas bolitas de mimbre. Entonces me la voy a estar poniendo por aquí porque le da también un aire bastante veraniego y un tono blanquito que le queda genial, chicas. Bueno, chicos y chicas, ahora vamos a estar colocando estos marcos que tengo por aquí. Bueno, como sabéis, se llevan muchísimo los marcos así vacíos y me gustó mucho el resultado y vamos a estar poniéndolos. Bueno, es un poco complicadillo de poner, pero ahí estamos. Y bueno, amigos, ahora vamos a decorar la consola, que me tiene enamoradita perdida esta consola. Y bueno, pues quedaros conmigo para ver. Entonces vamos a estar colocándole este jarroncito, como por aquí. Le voy a estar poniendo esta estrella maravillosa a la lámpara, pues para así darle también el toquecito veraniego a nuestra lámpara y cambiarla un poquito, amigos. Como aquí en España no se suelen ver pantallas de lámpara de colores, como vemos en las youtubers de Estados Unidos, pues a mí me encantaría ponerle una pantalla color mint, pero bueno, me resultó imposible. Y con esta estrellita que nos aprecia muy bien, tiene pequeños toques jaspeados de mint y como un azul petróleo y dorado. Entonces, pues nos va genial. Y le vamos a estar colocando este, que es un DIY que todavía no os he puesto el vídeo, como por aquí. Otro de los DIYs, amigos, y otro más, ¿vale? Con estos pequeños DIYs, que son cosas tontas, súper fáciles de hacer, la mayoría de veces con materiales que tenemos por casa, le vamos a dar el aire decorativo a la consola y, bueno, un aire veraniego totalmente diferente a lo que tenía antes. Entonces, acabamos de llegar al sofá, bueno, a los sofás. Vamos a decorarlos, os voy a enseñar los cojines, me salieron súper, súper económicos. Bueno, me volví loca para encontrar este color, porque pues en el mes de como de abril, marzo, abril, sí vi este tono en varios sitios, pero cuando, pues como siempre hago igual y no fui muy precavida, pues cuando los fui a comprar ya no quedaba absolutamente nada. Entonces me costó, ya os digo,
un infierno encontrarlos, pero al final los encontré y ya cuando os diga el precio no os lo vais, pero ni a creer, chicas. Y a ver qué os parece. Y bueno, amigos, aquí están los dichosos cojines que no encontraban este tono por ningún lado. Entonces, a ver, sobre el mes de marzo más o menos había cojines en este tono en todos lados. Los vi en el campo monísimos con unas borlitas y tal, pero cuando fui a la semana de verlos ya no quedaba ni el primero. O sea, quedaba en todos los colores menos en el mint. Entonces, de verdad, os prometo que me volví loca para encontrar estos cojines. Yo ya tenía mi idea formada en la cabeza del color que quería. Ya había hecho DIYs, ya os había dicho que iba a ir en este tono y no quería cambiar a última hora el color mint. Entonces, pues mi último recurso fue ir a una tienda de telas y mirar a ver si tenían en este tono, pero con la mala suerte de que tenían dos y eran transparentes como para blusas, vestidos, etcétera. Entonces, pues nada, ya desesperada, a última hora cogí y me dije, pues voy a entrar ahí a ese bazar a ver si de casualidad, la verdad que creí que ni de broma los iban a tener. Y pues bueno, amigos, fue lo mejor que hice, aparte de encontrar el tono mint, que como podéis ver el estampado no es el que más me apasiona a mí. Yo estos estampados geométricos o como se le quiera llamar, no me apasionan, pero pues era lo que quedaba. Y lo mejor de todo es que el precio, amigos, es increíble. Al ponerlos en el sofá, pues de verdad me gustaron un montón. La calidad es bastante buena, es una tela muy gruesecita y muy suave, me gusta. Y lo que más me gusta de todo, amigos, a ver si adivináis, pues sí, el precio. 2 euros, no recuerdo bien, pero creo que fueron 2,70 euros. O sea, no llegaron a 3 euros, amigos, no llegaron a 3 euros. Y me cogí 3 porque no quedaban más, mi intención era cogerme 4, pero no quedaban más. Y bueno, pues una maravilla por 2,70 euros. Creo que me salieron, es que no sé si eran 70 exactamente, pero eran, no llegaban a los 3 euros. 2, 4, 6, sí, a ver, me salieron como en... Y bueno, pues genial, ¿no? Entonces vamos ya a dar paso a la deco del sofá. Y le vamos a estar poniendo, como sabéis, yo tengo estos cojines que tienen este estampado dorado que me encantan. Estos cojines son mis preferidos, son de Carrefour del año pasado. No, del año pasado no, de estas navidades pasadas no, de las anteriores. Y bueno, fue un regalo de Reyes y son unos cojines de una calidad excelente. Os puedo decir que se lavan y no le marcha el dorado ni nada de nada. Pero como yo hoy lo que quiero es que vayan en blanco, le voy a dar la vuelta porque como veis estos cojines reversibles son maravillosos porque no hay que tener tanta acumulación de fundas y bueno, ¿para qué tengo que comprar unos en blanco? Si ya dándole la vuelta tengo estos, son blanco roto y van a quedar genial. Lo vamos a estar poniendo como por aquí y le voy a estar poniendo este en el medio. Como solo tengo uno y quiero que lleven tres, le voy a estar poniendo este otro, que es hermano de este, son iguales, y así es como va a quedar el sofá. Y bueno, amigos, se me presentó otro problema. Se me presentó otro problema a la hora de encontrar una mantita para poner a los pies o los brazos del sofá. En mantitas, muy complicado, de verdad, me recorrí no sé cuántas tiendas buscándolo y no había manera, amigos, no había manera. Entonces, ahora, en el mismo bazar que me compré los cojines, dándome una vuelta por allí, a ver si encontraba algo más en este tono que me gustara para decorar y tal, pues me entró la idea
sabiendo que esto ya lo hice más veces, pero en este momento ni se me ocurrió, y vi estos fulares, pañueletas, etcétera, que tenían una variedad enorme, increíble. Tenían tantos, tantos, tantos que me debí de echar 10 minutos buscando, porque de verdad eran muchísimos y todos diferentes. Encontré tres en este tono. Lo que pasa es que pues no me convencían porque uno de ellos era mitad de tela, mitad como de encaje. No me gustaba, no era adecuado. Otro era este tono, pero se hacía un pelín más oscuro. No me convencía. Y la calidad de la tela tampoco me convencía. Y por último me encontré este, aún tiene aquí el precio, amigos, que bueno, más barato no me podía salir. O sea que yo me gasté muy, muy poco en esta decoración, como os digo. Como podéis mirar, no sé si la cámara enfoca, ¿sí? 3,95. Por 3,95 € vamos a darle el tono mint al brazo del sofá y va a quedar, amigos, ideal. Y me quedé encantada de la vida, pues porque era lo que me faltaba. Entonces, como veis, lo vamos a poner ahí a los brazos del sofá. Y bueno, amigos, vámonos ya con los sillones pequeños. Son dos, por lo tanto tengo dos cojines más. Como os dije antes, me compré tres. Y va a ser lo único que le vamos a estar poniendo, pero le va a dar un tono fabuloso. Bueno, amigos, vamos ya con la decoración de la mesita auxiliar y en este caso le voy a estar poniendo pues los candelabros que tanto me gustan. Se los vamos a estar poniendo como así en un olor, pues aquí pone a fresco, pero os garantizo que huele horroroso. O sea, las compré pues para que me decorasen, ¿sabes? Pero no, realmente no huelen bien. No las voy a encender, yo las velitas que me gustan no las enciendo, las dejo de decoración. Para encender utilizo otro tipo de velitas y por lo tanto pues no me preocupa que huelan mal porque a menos que le meta la nariz no huelen, ¿vale? Entonces pues va a ir así. Vale, le vamos a estar poniendo el coral que os dije antes, el DIY que hice el año pasado, que es este más tupidito, se lo vamos a estar poniendo como por aquí, así, y pues para darle un toque verde, pues en este caso elegí unas ramitas verdes muy, muy lindas y se lo vamos a estar poniendo por aquí. Y ahora vamos a ir ya con la decoración de la mesa de centro. Amigos, para la mesa de centro vamos a estar poniendo esta bandejita que utilizo muchísimas veces, vamos a estar poniendo nuestro DIY, más o menos como por aquí. Como os mencioné en el vídeo de mezclar el tono mint con el tono dorado para darle un pequeño toque de elegancia. Entonces vamos a estar poniendo esta piña. Esta piña pues es un regalo por el Día de la Madre y me encanta. Tiene un dorado precioso. Vamos a estar poniendo unas conchitas. Estas la mayoría son recogidas de la playa, menos esta grande. Todas estas son de la playa. Mirad qué bonitas. Conchitas, caracolas, que no falte porque esto es súper económico, se encuentra paseando por la playa y decoran un montón en verano. Y esta que la compré y un día pues me cayó al suelo y me rompió un trocito, pero que es súper linda. Vamos a estar poniendo como por ahí. Mis orquídeas, chicas, que ya sé que las veis mucho, pero es que me encanta este arreglo. Y pues los libros que os enseñé a hacer en el vídeo de los DIYs.
que van a ir como por aquí. Este es un posavasos de Malta y bueno, tiene, como veis, unos motivos muy veraniegos, tiene una estrella de mar y bueno, pues lo voy a poner por aquí, pues cuando alguien esté sentado en el sofá y le apetezca tomarse algo, pues para que pueda poner el vaso ahí encima. Y esta piedrita que también vino de Malta, es una piedra preciosa, me gustó muchísimo. Y este pececito, pues en tonos mint, que es del Alcampo. Y este sí que fui precavida y lo cogí en invierno. Bueno amigos, ahora vamos a estar decorando nuestra escalera que tenemos aquí. Es una escalera pues que hice yo también en un DIY. Y bueno, de esto no hay vídeo, pero la hice yo. Y bueno, la vais a ver un poquito torcida, pero porque la gracia de estas escaleras, si las compráis en tienda, muchas veces ya vienen así torcidas, no son perfectas, ¿vale? Entonces, pues nada, voy a enseñaros cómo decoro la escalera. Y le vamos a estar poniendo esta mantita. Y este corazón. Pues bueno, lleva un mensaje muy bonito, como veis. Me encantan los detalles con mensaje. Y se lo vamos a estar colocando como por aquí. Ahora vamos a estar decorando esta zona que yo la considero parte del salón porque está en el distribuidor que da al salón y a la cocina. Entonces, pues lo voy a estar como poniendo un poquito a juego, ¿vale, amigos? Entonces el candelabro este lo voy a seguir dejando aquí porque me encanta. Le voy a estar poniendo esta bandejita que bueno, no es en tonos mint, pero tiene un tono azul grisáceo muy, muy mono. Y la voy a estar poniendo por aquí, por el medio. Estas florecitas que son muy delicadas las vamos a poner por aquí, más o menos. Y voy a estar poniendo en este jarroncito, poniendo el DIY este que hicimos en el vídeo, como por ahí más o menos. Mirad, amigas, mirad qué maravilla hace la naturaleza, mirad qué cosas más monas y que no lo apreciáis bien en cámara, pero en serio, mirad qué bonito. Bueno, os explico. A veces las personas no respetan el medio ambiente, no respetan las playas, el mar y tiran basura. Entonces, pues el resultado de esa basura pues son estos cristalitos, todos carcomidos por la acción del tiempo, del agua, etc. Y bueno, que son espectaculares. Pues los cogí el año pasado en uno de mis paseos por la playa. Y es que, ya veis, qué color más maravilloso y qué bonito es todo. Entonces los vamos a estar poniendo por aquí. Todo lo que me recuerde a playa, mar, etc., pues me gusta ponerlo en esta época. Y le voy a estar poniendo estas orquídeas chiquititas por aquí porque dan un olor maravilloso. Entonces así es como va a quedar decorado esta zona. Y pues nada, ahora ya amigos os voy a dejar con el Living Room Tour. Os voy a ir mostrando todo poquito a poco. Yo espero que os guste. Y vamos ya a enseñar todo al completo.